¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bueno, estamos de vuelta aquí en Juego Legacy, nada, vamos a ver. Entonces yo creo que no sacamos todo lo de la otra cueva, la verdad. Aunque no se podía, parece. ¡Oh, ¡Rebelio! Berlín! De cerca es incluso más bonito. Tiene que estar aquí. Estoy segura. ¡Con Fringo! Sabiendo lo que hacen los Pooper, nunca pensé que me alegraría de ver tantos de ellos. No sé. Llevo oyéndolos un tiempo y estoy perdiendo la cabeza. ¡Con Fringo! ¡Rebelio! Yo pensaba que es la prueba de que los furtivos no han estado aquí, asumiendo que sea donde está el óvalo. Eso significa que les llevamos ventaja. A ver, esto es del otro lado, ¿ven? Y allá abajo hay cosas. Esto es como... Esos son hongos, sí. No sé, tal vez no hay nada importante y son solamente hongos. No tengo idea. ¡Rebelio! ¡Lo encontramos! Es como mirar directamente a la luna. Bien, ya tenemos lo que buscábamos. Ahora hemos de llevarlo al círculo de piedra. ¿Dónde estás? Bien hecho, Poppy. Ha resultado que era la cueva correcta. Está muy bien. Cualquier ventaja sobre los furtivos es poca si queremos llegar antes al Snidget. Deberíamos hacer caso a Dorran y traer el ópalo al círculo de piedra. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Si partimos ya, deberíamos llegar al anochecer. Me dice, descubre todos los túmulos. Son el 0,1% de la gente. El círculo de piedra, justo donde Dorran decía que estaría. Ahora que estamos aquí, tengo una extraña sensación. Sabíamos que estábamos en la cueva por el ópalo, pero Dorran no nos dijo qué pasaría cuando colocásemos la piedra en el círculo. Sea lo que sea, espero que tenga que ver con los Snidgets. El tiempo apremia, ¿no es así? Vamos bajando. Casi hemos llegado al final de este asunto. Me parece que es... ¡Rebelio! O sea, ya ha pasado... ¿Cómo está tu abuela, por cierto? Ha pasado harto tiempo desde que salió... No sé si harto tiempo, pero bueno, cuando ven este episodio va a haber pasado más de un mes. En el primer furtivo que desde que pusiera salió el el pie juego. En su puerta. Y aún así, me siento los logros, fatal por ser la o sea, razón por la que digamos fueron allí. Que las personas no han logrado. Seguro que se alegra de que hayas ido a buscar a los Snidgets. O sea, no han querido eso sacar espero. Los logros. Mi abuela juego. Sabe lo importante que es proteger a los que lo necesitan. Creo que ya podemos afirmar que sabemos dónde va el ópalo. Un ritual de cortejo de Mooncalf. ¿Sabes lo difícil que es ver esto? Solo ocurre cuando hay luna llena, aunque supongo que el ópalo lunar ha hecho posible que pase ahora. ¿El patrón que dejaron en el suelo es normal? Forma parte del baile, y nunca hay dos patrones iguales. Tendremos que dibujar este para comprenderlo mejor. Cuando le cuente a mi abuela que ya he visto dos rituales de cortejo de Mooncalfs, va a tenerme envidia. ¿Has visto esto antes? La primera vez fue pura suerte. Si no hubiese ido sobre Highwind, no lo habría visto. Fue la noche que conocí a Highwind, a decir verdad.
Me encantaría oír cómo os conocisteis, Highwing y tú. Encantada de contártelo. Hace 5 años, unos furtivos habían capturado a Highwing. Al principio tenían previsto venderla, pero decidieron que preferían matarla. Ganarían más dinero, supongo. Fue el colmo. Liberé a Highwing y huimos. Llevábamos un montón volando cuando vi los Mooncalf bailando abajo y aterrizamos para verlos. Fue como un buen augurio, un signo de que había pasado lo peor. ¿Qué quiere decir que fue el colmo y que lo peor había pasado? Pues que la noche en que liberé a Highwing fue cuando huí del campamento de furtivos donde vivía. Soy de una familia de furtivos. Por Merlín. No sé qué decir, Poppy. No puedo imaginar lo que eso habrá supuesto para ti. Nunca encajé. Pero con la edad cada vez era más obvio. Mi abuela tardó años en convencerlos de que me dejasen vivir con ella. Baste decir que cuando me fui con Highwing, volé directamente a su casa. ¡Qué valor! Me alegra que escaparas. Yo también. Hubo tantas criaturas a las que no podía ayudar cuando era pequeña. Ahora es lo único que quiero hacer. Por lo que he visto, es exactamente lo que estás haciendo. Me han ayudado bastante. Nunca le había contado esto a nadie, pero me alegro de haberlo hecho. Está bien tener a alguien con quien hablar. ¿Cómo fue criarte en una familia de furtivos? Lo que mejor recuerdo es lo mucho que cambiábamos de sitio. Siempre buscando la siguiente presa. Era caótico y peligroso, y así no debería criarse ningún niño. ¿Saben tus padres las cosas que haces ahora? Lo de salvar a la dragona del recinto de lucha, por ejemplo. No nos hablamos, o más bien no me hablan. Lo último que sé de ellos es que estaban en Borneo probando fortuna con las acromántulas. Sin embargo, no me extrañaría que les hubiesen llegado noticias. A veces una parte de mí así lo espera. Ahora que he crecido, me gustaría hablar con ellos, hacerles entrar en razón, aunque supongo que no saldría nada bueno. Gracias por contármelo. Deberíamos volver donde Dorran. Tendrá que ver el símbolo y quedan furtivos que eliminar. Si coges el ópalo, puedo hacer un dibujo rápido del símbolo para Dorran. Me dice, habla con Poppy, pero está dibujando, pues, ¿no? ¿Has terminado el dibujo? Casi. Creo que el patrón es un pájaro. Al menos es lo que parece. Según el diario, la clave para dar con los Snidgets es la luz de la luna, ¿no? ¡Claro! ¡Eso es! Tenemos que enseñarle esto a Dorran, aunque a saber dónde estará a estas horas. Quizás deberíamos regresar al castillo y buscarlo después de haber dormido bien. Sí, nos vamos cuando quieras. O sea, no creo que... Ah, mira, contó como misión. Qué raro. A veces no suelen contar como misión. Es lo tedioso. O tal vez estaba bugueado, no sé. Pero a mí hay algunos que no me han contado como misión. Hay días que son más difíciles que otros. Nati, ¿va todo bien? Hay veces que la ausencia de mi padre parece echarse atrás en mi cabeza y siento paz durante un día o dos, pero esta no es una de esas veces. Lo echo de menos y correr con él. Echo de menos Matabelelandia. Debería estar aún aquí. Y es culpa mía que no sea así. No es culpa tuya, Nati. No podías haber hecho nada por evitarlo. Eso dice mi madre. Pero murió protegiéndome. Y no puedo evitar sentirme culpable por ello.
Revivo el momento más a menudo de lo que me gustaría. Creo que no sentiría tanta impotencia si pudiera poner fin de verdad a Harlow y al resto de los miserables de Rookwood. Cada día que permanecen libres hacen más daño. Y es gente como Archie Bickle la que sufre las consecuencias. Estoy de acuerdo, Nati. Los atraparemos. No sé de nadie tan comprometido con una causa. Gracias. Creo que acabaremos con ellos. Empezando por Harlow. O sea, yo creo que tenemos pruebas. Gracias por la charla. Ha sido muy útil. Digamos, pero nunca entra la acción. O sea, nunca pasa de que... No pasa nada, fíjense. Ya se acabó la charla y no me contó como misión, ojo. Ya no hay más misiones secundarias. Por eso le digo, algunos cuentan como misiones y algunos no. Y así es. Ya, gente, bueno, estamos acá y vamos a ver qué onda. Porque... Algo te pasa, lo que te pasa por no escuchar. Ah, pero pues prefiero pelear igual, ¿no? O sea. Primero voy a acabar con esta gente que está cagada, está en algo. Aquí no hay Crucio. Con frente. Lapis de Findo. Ahora, ojo que todavía me falta una maldición imperdonable y no la he aprendido. Con Fringy. Gracias. ¿Ya? Y voy. O sea, voy igual. Voy. ¡Defiendo! No es que vaya. ¡Gracias! ¡Crucio! ¡Defiendo! ¡Con Fringy! ¡Acción! ¡Defiendo! ¡Gracias! ¡Confringo! ¡Rebelio! Ahora no voy a llevarme nada de ellos. ¡Confringo! ¡Difindo! ¡Blacius! ¡Confringo! ¡Crucio! Siento que la maldición imperdonable debería hacer más daño. Con Fringo. Es muy poco el daño que hace. Y por ejemplo, a los controles. No es que lo. Digamos que no es que. No es que le hagan mucho daño. Le hace daño, sí, le hace daño, pero no mucho. ¿Podría voltear el garrote? La verdad que es muy difícil. ¡Flipendo! Es difícil que voltear el garrote. Ahí está. Se pegó el solo. ¡Crucio! ¡Enfrente! ¡Glacius! ¡Defiendo! ¡Somos imparables! ¿Es imparable? ¡Crucio! ¡Confirmo! ¡Defiendo! El engaño de Ranrock os ha costado la vida. ¡Rebelio! ¿Estarán por aquí Ranrock y su panda? No hay ni rastro de Lothgok. Estará dentro ya. O sea, no sé. No sé. Esta mina es enorme. Aquí hay algo raro. Este sitio está repleto de seguidores de Ranrock. En algún punto de este año me voy a dar vuelta. Más en la mina. Voy a temerme de vuelta de Witcher. Pues sabes que... Con frío. No lo he hecho. Defiendo. Me gustaría terminármelo, pero tengo otras cosas que grabar primero, antes que eso. Igual muy poca gente ve mi canal, pero ahora mismo yo lo hago porque me gusta, en realidad.
una cámara, ¿no? Y ahí hay más. Pero bueno, no importa, vinimos para esto, así que vamos. Es como Gringotts, solo que ahora estoy a los mandos. Aquí hay algo raro. ¿Hasta qué profundidad me llevo? Ranrock estará encantado con nuestros avances. ¿Quién iba en ese carro? ¿Te gusta echarme una mano con esto? ¿Quieres? Eso de delante debe de ser el final. Bien largo, la verdad, el camino. Bien largo. ¡Rebelio! Hay millones de cofres. ¡Con Fringo! ¡Rebelio! Me pregunto dónde van estas tuberías. Yo sé dónde van, pero... y abajo hay mucha mierda, ¿no? ¡Rebelio! Sí, sí, el problema es que yo no sé... ¡Accio! ¿Desde aquí podré realmente echar? ¡Rebelio! ¿Podré llegar a tirar esa weá? ¡Con Fringo! ¡Accio! No, no puedo. Desde aquí no puedo. ¡Rebelio! Y está demasiado alto como para llegar ahí. ¡Accio! Y esto me aleja de la weá. ¡Rebelio! ¡Accio! Mira, ahí hay un infame, pero... yo le digo infame, tal vez estoy... ¡Wingardium Leviosa! Mal, pero bueno. Uno de los mini jefes. Y le diría que un troll es más fuerte que eso. Que esos tipos. Definitivamente. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Al ojo mora! ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Con Fringo! Igual vine con el inventario casi vacío, así que... ¡Rebelio! Específicamente lo hice por eso. El ópalo. ¡Rebelio! Miren, ya abajo hay más. ¡Con Fringo! ¡Espelearmus! ¡Difindo! ¡Ni lo sueñas! Okay. ¡Cruzo! ¡Con Fringo! ¡Difindo! ¡Glacio! ¡Con Fringo! ¡No me detendrás! ¡Cruzo! ¡Incendio! Quizá ralentiza, aunque ralentiza. ¡No descansa! ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Con Fringo!
¡Rebelio! Pero en si arriba había algo. Voy a revisar por sacar. Después puedo bajar con tranquilidad y pelear. Pero déjenme primero revisar este lado. Porque no estoy seguro si vi algo aquí. No van a subir, digo. Que no, no. Bueno, y si subiera dado. ¡Rebelio! Ahora, estos lugares son muy grandes. Muy grandes. Si uno se pone a pensar, a veces uno deja cofres. Aunque intentes encontrar todos los cofres, a veces no puedes sacarlos todos. Tal vez tienes que entrar por otro lado, no tengo idea. ¡Confringo! ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! Ven, esto de acá, por ejemplo, esto está oculto, está completamente oculto. ¿Y cómo abro esto? ¡Accio! ¡De pulso! Se supone que de este lado debería poder, debería poder abrirlo. Fíjense que hay un botón. ¡Rebelio! Hay una hueá blanquita ahí, aquí. Puede que después lo pueda resolver, pero no sé. Por ahora no me deja. Y del otro lado, cuando llegamos, había otra chimenea. Otra cocina, como quieran llamar. ¡Rebelio! Pero había otra, definitivamente. Y ese cofre está, miren, está ahí arriba. Y la única forma es llegar con... Ya, bueno, voy a bajar. Me estoy demorando demasiado. Sé que estoy observando y mirando, pero... ¡Rebelio! ¡Confringo! O sea, podrías... ¡Accio! Evitar esa pelea, así que... Madre mía. ¿Perdido desde dónde? Ya, bueno, creo que sí está todo lo que tenía. Bueno, genial. Ya. Pero aquí lo que veía era que... ¡Accio! Ah, pero eso está imposible. Sí. Bueno, bajemos, bajemos. Que me gusta explorar a mí. Sorry, soy muy explorador. ¡Rebelio! Veamos. Una mandrágora contra enemigos hace estallar un seguidor con fe. Con bombardo. Qué amable. Una mandrágora. Qué amable que vengas a ver. Una persona. Eso no hay quien lo. Confringo. Estudiar venir aquí. Qué arrogancia. Glass. Te has cansado. Protege. ¡Confringo! ¡Gracias! ¡No, no, no, no lo soporto! ¡Confringo! ¡Gracias! ¡Difindo! ¡Confringo! ¡Crucio! ¡Gracias! ¡Confringo! ¡Lucky! ¡Difindo! ¡Ah!
sufriendo. Trollcillo. Parece que te atrae la magia oscura. Sí. ¡Difindo! ¡Con Fringo! ¡Crucio! ¡Lazio! ¡Incendio! ¡Espeliarnos! ¡Muerto! ¡Rebelio! Ahora, no sé si esto tendrá que ver con lo otro, la verdad. Tal vez no tiene ni siquiera nada que ver. Porque igual me marca que es al otro lado, ni siquiera me marca que como que fuese a este lado, la verdad. ¡Rebelio! Entonces, pareciese que no es acá. O sea, me entretiene pelear, más allá de que no se gane experiencias. Pero aquí hay algo que yo no sé. Aquí hay algo que yo no sé, porque... ¡Accio! Mejor subirme ahí que intentar saltar. Nunca había visto una espada así. Ahora funcionó, antes no había funcionado. Y prefiero ponerme un poquito más lejos de la salida, por si no muero. ¡Rebelio! Ranrock está aquí. Espero que Lordbok no se cruce en su camino. ¿En serio está aquí? ¡Incendio! ¿A dónde conducirá? Fuera del camino marcado, sospecho. Desarmón es mío. Para ser estudiante has acabado con... ¡Espeliarmus! ¡No! ¡Espeliarmus! ¡Una persona! Hay que tener poca fe. Ahora de arrepentir. ¡Oh! ¡Eso! ¡Te arroban! ¡Incendio! ¡No! ¡Con Fringo! ¡Espeliarmus! ¡Vas a sufrir! No creo que sufra, la verdad. No me hace... ¡Accio! ¡De pulso! Lástima. ¡Flipendo! Pero no, ¡no lo soporto! ¡Glacios! ¡Con Fringo! ¡No sabes Protego. Nada más! ¡Crucio! ¡Difundo! ¡No descansaré! ¡Con Fringo! ¡Llevo luchando desde antes de tu nacimiento! ¡Accio! ¡Arresto momento! ¡Flipendo! ¡Arresto momento! No eres malo. ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Espeliar! ¡Difindo! ¡Qué lentitud! ¡Accio! ¡De pulso! ¡Flipendo! ¡Arresto momento! ¡Crucio! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! Demasiado tarde para que veáis vuestro error. Ya estoy en 38, o sea que tampoco estoy tan. Sé que ven muchas bolsitas en el suelo, pero esos son bolsitas de los enemigos y la verdad que a mí no me interesa. Esto será para subir arriba, supongo. ¿O no? ¿Será? ¿O para qué será? Porque me llevó a otro lugar, ¿no? ¡Rebelio! Ah, me llevó acá. ¡Accio! ¡Rebelio! ¿El
la bóveda. Se viene vuelta media rara. Pero bueno, funcionó. ¡Rebelio! Igual había un cofre más, creo. Creo. Debo encender estas calderas para seguir avanzando. ¡Rebelio! Las he encendido todas, así que... Está difícil que no haya encendido. Espero poder llegar a Ranrok antes que Lodwok. Igual creo que hubo un cofre que no pude sacar, pero espero que me lo den ahora, ¿no? Otro taladro terminado. El mundo mágico se va a desmoronar. Puedo acabar con esto ya. Debo destruir el taladro y detener a los seguidores de Ranrok. No creo. Nos enseñan a librar. Somos imparables. No creo que sean imparables, la verdad. ¿Barres? ¡Accio! ¡Flipendo! Tus hechizos ni me tocan. Puede ser. ¡Barres, un momento! Con Fringo. Rebelio. Con Fringo. Glacius. Defindo. Rebelio. Glacius. Rebelio. Esta sangre es culpa de Ranrok. Confringo. Confringo. Rebelio. Confringo. Tengo que encontrar una manera de detener el taladro. Tú. Ah, por fin. Qué conveniente. No importa. Construiremos otro. He encontrado a este merodeando fuera. Lodgok. ¿Vienes con ánimo de enmienda, hermano? He venido a detener esto. ¿Qué es esto que me has traído? Sí, bueno, son muy parecidos, ¿no? No puede ser. Lo sabías. Todo este tiempo, ¿sabías dónde estaba? No. Nunca peleaba contra él ni contra el otro. ¿Te encuentras bien? Nunca te comprenderé, Lodgok, alma cándida.
Esa bruja no te consideraba igual a ella. Como el resto de los magos, solo quería utilizarte. Te equivocas, Ranrock. Los más jóvenes son los más engañosos. Les enseñan a esconder el asco que sienten al aprovecharse de nosotros. Me asombra que nuestros ancestros se fiaran unos de otros. Todo este tiempo buscando por todas partes el almacén final, rastreando en vano el último diario de Bragbor, persiguiendo a mocosos, a lo tonto. Y mi hermanito sabía todo el rato dónde estaba. Pero ahora no te necesito. No os necesito a ninguno. Te lo traía a ti. ¡Has traicionado a nuestra raza! ¡Ah! Y no, pero ¿cómo no hace nada? No, no entiendo. ¡Avada Kedavra! No entiendo. ¿Por qué correr? O sea... no tiene sentido, ¿verdad? Somos suficientemente fuertes como para poder enfrentarnos a él, yo creo. Pobre Lothgok. Estamos a dos niveles del nivel 40. No me extraña que intentase tanto razonar con él. Y me hiciste ¡rebelio! Porque si yo hubiera podido tomar una decisión, lo ataco y acabo con él. Tengo que salir de este maldito lugar. ¿Me entiendes? Pero bueno, como dije, yo no... Esta es parte de la historia, Miguel. Avisaré a Fick para vernos en la cámara de los mapas. Debo informarlo y a los guardianes de que Ranrock tiene el diario y sabe dónde está el último almacén. Veamos. Solo son tres misiones más principales. Es poco. Pero igual me faltan misiones secundarias. O sea que 90, 91, 96, imagínense, 70. No vamos nada mal. Este me falta solamente uno. Y este, bueno, es facilísimo. Esto lo podría completar fácil, la verdad. Esto no sé, porque me faltan misiones secundarias todavía que no he logrado. Y o sea, no tengo nada en el mapa por ahora. Y en el combate me falta todavía vencer algunos infames. Y con lo que respecta a... Yo sé que... ¿Dónde era? Acá. No, era acá. Sé que aquí está la guardia de los... Gasports. Que son... Es parte de una misión. Es el único objeto que me falta por obtener. O animal también. Veamos. Veamos qué pasa. ¿Por qué no...? Ni idea. Tengo 10 puntos de talento. Podría mejorar alguna cosa, ¿no? Al acertar a un amigo aéreo con lanzamiento pasivo en medio de magia antigua señora. Realiza un bloqueo perfecto con Protego. Pues que Protego... Podría ser lo de Protego. Al esquivar con éxito un ataque imparable se llena el medidor de magia. Es lo que puede ser. Los enemigos que reciban el impacto de desmayos permanecerán aturdidos más tiempo. Es que yo no uso desmayos. Básico, el medidor de magia antigua. Esto también podría ser, pero tampoco sé. No lo veo tan importante, la verdad. ¿Y qué es esto? Defiendo puertas a los enemigos que alcance. ¿Sí? Esta magia creo que es la que utilizo. Y esta también es la que utilizo. En
bombardeo. No había querido gastar, pero por ejemplo en esta y en esta, aunque los tira al suelo, yo la verdad que no la uso mucho. De expulso algo lo utilizo, podría ser. Y esta magia no la utilizo. Esta podría ser. Los empuja a todos. Aunque no la uso mucho tampoco. Y de aquí, esto es arresto, que tampoco lo utilizo. Me faltaría solamente esto. La verdad. Ahora tengo que esperar, supongo yo, que me hablen, porque o sea, se va a actualizar sola la misión. Vea la cámara de los mapas, ¿eh? ¡Ajá! ¡Ahí está! Sí, o sea, no... Lo que me parece curioso es lo de las misiones secundarias, les voy a decir, porque se supone que deberían haber más. Por ejemplo, acá hay una más. Ahora no puedo usar. ¿Qué dice? No están disponibles en este momento, me dice. Las llamas flu. Pues probablemente estoy en combate entonces. Déjenme llegar a un lugar donde no haya nadie. Ah, bro. Madre mía. Todavía están bloqueadas, no sé. No sé por qué todavía están bloqueadas, la verdad. No deberían. Denme un segundo. Le acabo de ganar al profesor. ¿Quién nos enseñó todo? Bien hecho. Me ha vencido en mi propio juego. He tenido un buen maestro. Ah, esa adulación. Aunque debo decir que no es del todo inmerecida. Acepto humildemente el cumplido. Merece un reconocimiento por su supremacía en la pista de convocación. Que no se le suba a la cabeza. Es el buen samaritano. Completa todas las misiones secundarias. Ah, mira, completa todas las misiones secundarias. Ya completé todas las misiones secundarias, me dice. El 0.1% de los jugadores tiene este logro. ¿En serio? Pero el desafío me sigue diciendo de que me faltan cosas. Me sigue diciendo aquí, o sea, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Son 6 misiones más que me faltan. Así que deberían aparecer en algún punto, creo yo. Pero me acaba de decir que completé todas las misiones secundarias. Bueno. ¿Y esto qué cosa es? Ah, la prueba. Y aquí vamos a tener que caminar, ¿no? Supongo. Claro, la única forma de llegar a, lamentablemente, ¿eh?, a este lugar, porque creo que no, como dije, no he encontrado la forma de poder llegar de otra forma. Y la única forma es... es yendo a la biblioteca.
Así que nada, los veo abajo. Ya, bueno. Tengo que venir de la forma larga. Es la única forma que puedo hacerlo, la verdad. Esto es, ¿no? No me voy a decir que no es, porque si no es esto... ¿Qué fue lo que me decía? ¿Qué me decía? Es hora de ¿qué dice? Es hora de contarle a los guardianes lo que has descubierto en el... Sí. Está bien. ¿Y por qué? Estos, acá están los guardianes, o sea... No me digan que se bugueó, porque no tiene sentido, o sea... Yo estoy en el lugar. No sé si me entienden. Ah, ok. Espero que Fick reciba mi lechuza. Debo contarles a él y a los guardianes que Ranrock sabe dónde está el último almacén. Según la lechuza que he recibido, Ranrock se está moviendo más rápido de lo que esperábamos. Son graves noticias. Esperábamos tener más tiempo para debatir el mejor curso de acción. Escuchemos lo que tenga que decir. Profesor, recibió mi lechuza. Ranrock tiene el último diario de Bragbor. Mató a Lodgok para conseguirlo. Sabe dónde está el último almacén. Por el corazón de Godric. Lodgok y Ranrock eran hermanos. Lodgok me estaba trayendo el diario. Ranrock es un monstruo. Hay que saber dónde está el almacén definitivo. Esto cambia mucho las cosas. Ranrock tiene los diarios de Bragbor y sabe dónde está el último almacén. Pero usamos Obliviate contra Bragbor. ¿Tenía diarios? ¿Por qué habrá documentado todo esto? No sabía lo que guardábamos. Isidora habló a Bragbor de la magia cuando le pidió que le construyese un recipiente. He visto sus recuerdos. ¿Isidora dejó recuerdos para que alguien los viera? ¿Sabe lo que hizo? En sus recuerdos se ve lo que hizo por su padre, que también aparece en el pensadero del profesor Rookwood. Y una conversación con Bragbor en la que expresaba su frustración por los límites que se imponían a su uso de magia antigua. Sabiendo lo que ha visto en esos recuerdos, me parece que es consciente de las graves circunstancias en las que nos encontramos. La siguiente prueba requerirá un nivel excepcional de magia y una capacidad sofisticada para tratar con animales. Busque una cara de piedra y zarcillos. Debo indicarle que deberá enfrentarse por su cuenta a cualquier animal que sea parte de la prueba. El profesor Bakar aguarda en su sala del pensadero. Ok. ¿Un nivel excepcional de magia? ¿Una sofisticada capacidad de tratar con animales? Supongo que hay que comenzar a buscar una cara de piedra y zarcillos. Sea lo que sea eso. Muy bien. La profesora Weasley me ha estado vigilando. Tal vez deberíamos encontrarnos allí para que no vaya con sus preocupaciones al profesor Black. Nos vemos cerca de la costa. Tal vez entonces pueda contarme algo más sobre los recuerdos de Isidora que ha contemplado. Lo curioso es que... A ver... Puede que yo haya hecho algo mal. Puede. Pero, digamos, Ava Cadáver, que es como la magia, la última magia, no la ha logrado aprender. Y se supone que ya se acabaron las misiones secundarias. Eso es lo que se supone. Ahora me dice, nueva misión disponible, me dice. Dice, habla con Omnis en las catacumbas. Ava, acá está. Ava Cadáver. Omnis me ha enviado por una lechuza. Mensaje que está muy preocupado por Sebastián. Deberíamos reunirnos con él y con él, con Ana, las catacumbas. Ahora, ¿tendré por casualidad algún otro correo de alguien? Ana está preocupada, dice que Sebastián le prometió que yo le acompañaría si decide. Que no es más que eso. Sí, déjenme terminar esa misión, luego nos preparamos para ir a la otra misión. Y yo creo que ya,
estaríamos. O sea, igual en este episodio no creo que logremos hacer mucho. Ya, pero 90, 92, 96 está súper bien. Y solo esto, que esto es fácil, la verdad. Es lo más fácil de cumplir. Mundo. Yo creo que esta misión no me va a exigir tanto espacio, la verdad. Supongo que no. Ahora, ¿dónde? Nunca me había detenido antes. O sea, donde quedemos es donde quedemos. Y Sebastián ahí ha ido demasiado lejos. Episodio. ¿Viste lo que hay en las catacumbas? No puedo quedarme. No, espera, Anne. Ominis estaba dispuesto a poner en peligro a la aldea y a sí mismo, con la esperanza de que una vieja reliquia pudiera curarme. Lo lamento, Ominis. Asegúrate de que esté bien, ¿vale? Me alegra verte aquí. Recibí tu lechuza. ¿Dónde está Sebastián? Dentro de las catacumbas. Me sorprendió que no estuvieses con él. Ominis. Para. Hiciste lo que tenías que hacer y yo lo acepté. Es posible que haya arreglado mi amistad con Sebastián por el momento. Estabas de acuerdo y salvó tu amistad con Sebastián. Por ahora. Pensé que antes fuimos demasiado lejos, pero ahora Sebastián la ha liado de verdad. Voy a volver a las catacumbas a buscarlo. Anne tiene razón. Está en peligro él y toda la aldea. Esto está infestado de Inferi. ¿Inferi? ¿De qué estás hablando? Ya verás. Debemos darnos prisa. Ahora, los Inferis... Sebastián debe de haber perdido la chaveta. O sea, los Inferis no son la gran cosa, honestamente. Los Inferis son... La última vez que estuvimos aquí estaba todo plagado de arañas. Lo peor está por venir. Busquemos a Sebastián, rápido. Yo creo que el único monstruo difícil... ¿Dónde estaba Sebastián cuando Anne y tú lo encontraste? ¡Rebelio! Realmente de derrotar vendría a ser el troll. Y el sapo. El sapo al principio del juego es una mierda. ¡Acción! ¡De pulso! O sea, al principio del juego sí. Con Fringo, Expelliarmus, Incendio. Rebelio. Accio. ¿Está haciendo aquí a alguien? Sí, que alguien. Con Fringo, Difindo. Expelliarmus. Incendio. ¡Accio! ¡Accio! ¡Rebelio! Hay muchísimos más Inferi que antes. Da lo mismo, hermano. No hay ni rastro de Sebastián. No hacen nada los Inferi. Interrumpe el ataque de León. Uso una mandrágora, me dice. Eso es lo más fácil de usar. Ojo que no les hace daño. ¿Verdad? Incendio. Con Fringo. Expelliarmus. Difindo. No, son muertos, así que probablemente. Incendio. Protego. Con Fringo. Expelliarmus, Difindo. Con Fringo. Incendio. Difindo, Expelliarmus. Con Fringo. Incendio. Le dio. Rebelio. Espera un momento. Estaba muy preocupado por Sebastián. Ni siquiera me di cuenta de que Anne iba a por Solomon. Cuando vio los Inferi, pensó que estaban atacando a Sebastián, pero entonces él le mostró la reliquia y dijo que había aprendido a usarla. ¿Los grabados de la reliquia eran Inferi? ¿Y Sebastián había conseguido crearlos? No exactamente. Los está controlando. Es magia oscura, poderosa.
Crear Inferi es muy difícil, pero controlarlos... Mientras Anne y yo bloqueábamos a los Inferi para que no escapasen, Sebastian no hacía más que murmurar sobre curar a Anne. Cuando Anne dijo que no podía quedarse aquí, no entendí sus intenciones. Solomon había amenazado con ir a ver al director si Sebastian manejaba magia oscura. Tengo que llegar primero a Hogwarts y ver al profesor Black para maquillar la historia y que piense que es un lío familiar. Volveré en cuanto pueda. A ver si puedes hacer que Sebastian entre en razón. O sea, yo voy a irme por la magia que quiero, que ya se lo comentamos. ¡Accio! Y le hemos hablado muchas veces. Y realmente los Inferis es una de las misiones más fáciles. Solo que al comienzo del juego no te aparecen tanto. Te aparecen ¡Rebelio! Pero yo no los encuentro difíciles. O sea, creo que los Inferis son... ¿Pero cuántos nomás. Inferi hay? ¡Accio! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Confringo! ¡Defiendo! ¡Expelliarmus! Como dije, o sea... depende, honestamente. ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Defiendo! En este nivel y con estas armaduras no te quitan tanto, te quitan poco. ¡Rebelio! Y aquí hay algo porque yo parece que no... Es como si no hubiera venido a este lugar. ¡Confringo! ¡Accio! O sea, me imagino... podría pasar de que... O sea, podría pasar de que él se vuelva malo, no sé. Algo así. Que me hace decir que no va a funcionar. Parece que no, ¿no? ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! Pero que sí. ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! ¿Aquí? ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! Pero pónganse, pues. ¡Accio! No, da lo mismo, la verdad. No quieren hacerme caso. ¡Wingardium Leviosa! No, pues sí. ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Ah, qué pesado! ¡Accio! No es que no... O sea... ¡Rebelio! Honestamente, no es que no pueda llegar. Es que simplemente... ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! No quiere hacerme caso. ¡Accio! Y los huesos se rompieron. ¡Rebelio! ¡Accio! Ya no me quieren hacer caso los huesos de mierda. ¡De pulso! ¡Accio! ¡Flipendo! ¡Rebelio! ¿Se bulló en serio? Ay, qué mal. Voy a tener que cargar la partida. Voy a guardar y voy a cargar porque esto no se debería haber bulleado de esta forma. ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Accio! Estoy perdiendo tiempo. ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! La magia no quiere agarrarla, me entiendo. ¡Accio! ¡Rebelio! ¡Accio! Tengo que tirarle en algún lado donde pueda coger la magia. Pero ya me... ya sé cómo funciona, pero el problema es que... Como dije, no me deja. Guardar. Cargar. Ya, bueno, aquí estamos de nuevo. Lo que hice obviamente fue guardar, ¿no? Para poder hacer esto. Tener que se ponen. Ahí está Sebastián. ¿No es una pasada? Sebastián. Te lo dije. La reliquia es la clave.
He estado intentando revertir la magia oscura que hirió a Anne, pero con esto podré controlarla como controlo a los Inferi. ¿Qué control? Tuve que luchar con Inferi sin parar. ¿Pero qué habéis hecho? ¡Accio Reliquia! ¡Solomon! ¡No! ¡La reliquia! ¡Pagarás por esto! ¡Los dos habéis sido protego demasiado lejos! ¡Desmayo! ¡Esto se ha acabado! ¡Arresto momento! ¡Esa reliquia iba a salvar a Anne! Sorry, pero... No, no quería herirlo, honestamente. No, no te quiero herir. ¡Es pelear! Pero... ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Crucio! Lamentablemente no eres tan fuerte como yo. Incendio. Con Fringo. Difindo. Ha sido demasiado. Incendio. Difindo. Con Fringo. Incendio. Espeliarmus. Difindo. Con Fringo. Protego. Incendio. ¡Levioso! ¡Incendio! ¡Espeliar! O sea, no me hace nada. Lo siento, era necesario. ¡Con Fringo! Amigo. ¿Eh? ¡Incendio! No es la verdad. ¡Espeliarmus! ¡Divindo! ¡Protego! ¡Crucio! ¡Defendo! ¡Divindo! ¡Gracias! ¡Con Fringo! ¡Defendo! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Glacius! Con ¡Finite! Fringo. ¡Con Fringo! ¡Difindo! ¡Es fuerte! Lejos. ¡Es fuerte! No lo ¡Glacius! ¡Es pelear! ¡Con Fringo! ¡Difindo! Lo siento. Señor Sallow, pare. Glacius. Con Fringo. Incendio. Espeliarmus. Defendo. Con Fringo. Protego. Defindo. Con Fringo. Incendio. Ha sido demasiado lejos. Nunca voy a poder aprender esa magia, la verdad. Y esa magia suena a las cosas. ¡Con Fringo! ¡Levioso! ¡Crucio! ¡Con Fringo! ¡Glacius! Lo siento, era necesario. Sorry, amigo. ¡No puedes curarla, Sebastián! ¡Déjalo ya! ¡Ah! ¡No dejaré que sufra! ¡Avada Kedavra! Bueno, eso es insta-kill, o sea, lo mató. Hay un montón de magia, ¿eh?, que nosotros no controlamos. Esto
Oh, Ann. ¿Pero qué has hecho? Tengo que salir de aquí. No puedo dejarlo ir. Ya estamos con la hora. Terminemos esto y se acaba el episodio. Sé que dije que no lo iba a ampliar, pero bueno. ¡Sebastián! ¡Espera! Completé todas las misiones secundarias. El buen samaritano. Esa weá ya, bueno, ya lo habíamos visto. Sino que no había leído el nombre. ¡Para, Sebastián! ¡Espera! Va a desaparecer aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no parabas? Te estaba llamando. Ann no sobrevivirá a esto. Se está marchitando, por dentro y por fuera. Solomon nunca hizo nada por nosotros. Se rindió con Ann. Yo nunca la abandonaré. Tú lo viste, ¿no? Iba a arruinar su vida. Nos atacó. Tuve que usar la maldición letal. ¿Sabes que tuve que hacerlo? De no haber sabido lanzarla. Él nos atacó. No tenías otra opción. Has sido muy valiente, Sebastián. Está claro que piensas más en Ann que tu tío. Sabía que lo entenderías. Sí que hice lo correcto. Sí. Yo habría hecho lo mismo. Si hubiera podido. Yo podría enseñarte. Sí, claro. Ahora mismo, si quieres. La maldición letal no será fácil de dominar. Como todas las imperdonables, debes desearlo. Pero es fácil. Endereza bien la varita. Es muy fácil. Concéntrate. El conjuro es Avada Kedavra. Tus intenciones deben estar claras. Mire, es súper fácil. O sea, vuelvo a decir, estos puzzles o minijuegos, como quieran llamarlo, no tienen mayor nada. Son fáciles. No puedo seguir aquí. Debo buscar a Ominis. Sebastián. Por favor. Ahora no me siento bien. Nos vemos luego, en la bóveda, ¿de acuerdo? Entonces, ya con esto, bueno, obviamente aprendimos la última magia, que podríamos cambiarla por alguna de estas, pero el cooldown de esta magia es lento, les voy a decir. ¿Y qué tenía aquí? Yo tenía aquí hielo. El cooldown de esta magia es... No me dejan. ¿Vamos a otra aventura? Así que nada, gente, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video, compartan el canal y ya los veo en la siguiente, porque sí, ya estamos con el tiempo, cuídense.